Las autoridades en Sonsón están en alerta luego de conocer casos de varios jóvenes que fueron atacados con escopolamina. Según la alcaldía municipal, se están investigando los casos para dar con los responsables. Los ataques con escopolamina se presentaron en diferentes horas y lugares del municipio. Luego de drogarlos, los cuatro jóvenes fueron hurtados. Las autoridades están investigando los diferentes casos. Es posible que hayan sido personas que se desplazaron desde la ciudad, seguramente desde la ciudad de Medellín, a cometer actos delincuenciales. Uno de los jóvenes está en una unidad de cuidados intensivos. Particularmente enviarle un mensaje de solidaridad a Daniel Bedoya y a su familia, porque fue una de las personas que más afectado resultó con la situación, con el hecho de violencia. Hasta el 2 de abril los menores tienen toque de queda en Sonsón debido al aumento de consumo de drogas y homicidios en el municipio.